Empecé a correr con tan solo 10 años, practicaba atletismo con el Club Atlético Igualada y bueno, después toda la vida compitiendo pues me cansé un poco de luchar contra el reloj y ya me puse a correr por la montaña hacia el 2015. Tenía 11 años cuando empecé y fue un día muy divertido, lo recuerdo con mucha ilusión, estaba con mis padres y nada, flipé bastante. Realmente es a los 18 años cuando empiezo a escalar por primera vez, pruebo lo que es la escalada con pie de gato y hago un curso de la Federación Vizcaína de Deportes de Montaña y Escalada de iniciación con el 8, la cinta plana, todas estas cosas. Y es a partir de ahí que digo, ojo, esto me engancha, esto me engancha, esto me engancha y todo te lleva más y todo te sabe a poco y siempre quieres más y un día decides que eso lo sea todo, ¿no? Después del primer embarazo, por estar en forma y por llevar, pues eso, recuperarme después del parto y porque me gustaba correr. Y mi padre me apuntó como, bueno, como un extraescolar más, como algo de, pues de, pues eso, de niños, de un deporte. Y hasta actualmente, que es como mi objetivo principal, el escalar y el rendir en competición. Conocí a gente de un rocódromo, me apunté y a partir de ahí empecé a conocer pues, la escalada deportiva, la escalada en bloque y luego más adelante ya descubrí la escalada clásica, que al final es lo que más me gusta hacer. Hace 3 años, puede ser, empecé a entrenar duro, por así decirlo, empecé a entrenar profesionalmente. Y pues como me gustaba, nada, seguí mejorando poco a poco. Empecé a hacer alpinismo cuando tomé la decisión de formarme como guía de barrancos, con compañeros que me animaban a irme con ellos a hacer actividad y poco a poco pues acabé metiéndome en el mundo del alpinismo. Siempre me ha gustado la montaña y el esquí, pero el esquí de montaña lo probé por primera vez con 16 años, probar. No empezamos hasta el 2013, yo estuve 2011-2012. Seguía entrenando paletismo, pero carrera de Otañes, Costa Quebrada, carreras cortitas, sobre todo verticales también. Empecé por verticales. El reto más difícil al cual me he tenido que enfrentar yo creo que sería justo esta temporada, en el 2020. Todo el tema que estamos viviendo ahora mismo con el COVID pues ha sido muy duro, tanto mantener la forma físicamente como psicológicamente seguir motivada. El mantenerme positiva durante los 3 años que llevo de lesiones consecutivas, para mí ha sido lo más difícil, poder mantener esa actitud. Fue en ámbito sentimental cuando por fin conseguí divorciarme de mi expareja, que me costó muchísimo y fue una etapa dura en mi vida en el que el deporte, pues digamos, a mí me salvó en todos los aspectos, como terapia, fue como mi antidepresivo y bueno, y lo que me hacía evadirme de, pues eso, era desconectar un poquito de lo que estaba viviendo. Me caí en un boulder y me rompí parcialmente el cruzado de la rodilla. Cuando ya fui recuperándome, iba todo mejor, hubo la segunda prueba de la Copa de España. Y dije, bueno, voy a ir allí, a ver, como un reto personal, de a ver hasta dónde llego, voy a darlo todo, a ver hasta dónde llego. No puedo meter talones, no puedo hacer ciertos gestos, porque todavía sigo mal, pero a ver. Y era el sábado juveniles y el domingo absolutas. Y me llevé la gran sorpresa de que gané las dos. Hace 1 año y medio estuve en Patagonia con mi pareja actual y estuvimos escalando la torre central de las Torres del Paine, que también son 3 días de escalada, durmiendo en la pared. Y también, pues en Patagonia la meteo es muy adversa, hay vientos de 100 kilómetros por hora, lluvias súper torrenciales. Y estás ahí en medio de una pared infinita con glaciares por todas partes. Y llegar a la cumbre, pues fue un momento muy mágico. Y en la cumbre, además, mi chico me pidió que me casase con él. Así que pasó de todo en esa ascensión. La motivación, pues es lo primero que necesitas para conseguir este reto. Y cuanta más motivación tengas, cuanto más lo quieras, pues seguramente lo consigas. Ya no tengo que competir en igualdad de condiciones, pese a ser mujer y pese a tener una disfunción, ¿no?, mecánica en un pie. Y eso era lo más difícil de asimilar y realmente hacerle frente. De
aprender a compensar con el cuerpo, aprender a convivir con ese dolor residual, aprender a vivir esa nueva situación persiguiendo un sueño. El sueño lo tenía bien claro, el objetivo era el de ser bombera y seguir compitiendo en esquí de montaña, entonces trabajé para ello pues, día y noche, tanto estudiando como recuperándome de la lesión y trabajándolo mucho, con mucho esfuerzo, días malos, días buenos, pero siempre mirando adelante con el objetivo claro, pues pude conseguir lo que era mi sueño, que era ser bombera, tener plaza aquí de bombera y seguir compitiendo en esquí de montaña. Para dar ese paso y sobre todo para mí el principal apoyo fue Álvaro, que Álvaro se lió a, bueno, pues eso, ya no fue dejar el trabajo y dedicarme a correr, fue generar la marca, generar una imagen y todo eso yo sola no podía porque tenía el apoyo y la ayuda de Álvaro, si no hubiera sido imposible. Hay que contar con gente, hay que contar con gente que te anime a seguir adelante, que muchas veces nos quedamos a la espera de que nos digan el qué tal estás, cómo vas, venga, ánimo, y no tiene que ser así, tiene que ser que muchas veces nosotros llamemos a la puerta del compañero o de la compañera y le digamos, hey, necesito ayuda, o sea, no estoy bien. Y todo funciona. Porque yo creo que sí se puede, si tú quieres, y todo lo que quieras hacer lo puedes conseguir, porque así es como he conseguido la mayor parte de los retos que he realizado en mi vida. Y con mucha pasión, que al final en el mundo de la montaña es un poco lo que a mí me mueve y lo que creo que mueve a la gente que realmente amamos este entorno. Creo que depende un poco todo de, ¿no?, de la actitud que queramos tomar ante las cosas. Yo creo que es lo que nos marca a todos al final. Si tú ante un problema te creces o lo único que sabes hacer es, bueno, pues compadecerte y quejarte. He podido superarlo pues con una mente positiva. Creo que hay que seguir luchando, que hay veces que eso es la vida, ¿no? Que hay circunstancias que no las escoges y que bueno, te tocan, ¿no? Y esto nos ha tocado a todos. Y yo creo que con la mente positiva pues es lo que te beneficia y nos ayuda a todos a poder seguir y a sacar provecho de estas, a veces son oportunidades, ¿no?, para cambiar y enfocarlo, pues como yo te he dicho, ¿no?, al final reforzar los puntos débiles e intentar pues sacar partido, ya que no se puede cambiar, pues hay que adaptarse y eso es lo que te hace seguir mejorando. Que sobre todo se lo tomen pues de forma positiva, que miren sus puntos débiles para intentar reforzarlo, que es el momento ahora, porque hay veces que competimos, por ejemplo en mi caso tanto, que no paramos al cuerpo, que no le damos un descanso, yo creo que ese reset va a venir súper bien para poder estar pues muchos más años dando guerra. Pues le diría que confiara en ella misma y que no tuviera miedo al fracaso. Hay que si hace falta llamar a una puerta, llama a una puerta y di, ven y ayúdame. Hay que hacer lo que te guste, tu pasión, el deporte que te aporte y te dé esa fuerza para sacar eso que llevas dentro, que te consiga evadirte, que puedas, digamos, levantar el ánimo con esas endorfinas que nos aporta el deporte y que, pues eso, mucha fuerza para poder conseguir incluso objetivos que a veces pueden ser inalcanzables y que están ahí si te esfuerzas. Si quieres hacer algo, requiere esfuerzo, requiere constancia y me parece muy importante dejar a un lado las excusas y centrarte en lo que quieres, en tu objetivo. Además de tener una motivación, al final, a mí lo que me ayudó a superar eso fue el tener esa motivación de estar entrenando a tope y ver que aun estando así iba mejorando. Lo que dice la regla es eso, que te quedes en casa, que es muy peligroso, que estás exponiéndote,
pero a veces es más importante la salud mental y el escucharte a ti que lo que te dice un poco eso, la norma, la regla. Si eres deportista, eres deportista y si tú tomas todas las medidas de seguridad posibles, creo que puedes llegar a conseguir realizar todas las actividades que quieras con un embarazo. Así lo digo yo, que las mujeres podemos con todo lo que nos podemos proponer. Yo a cualquier persona que no cese en la búsqueda, que no se quede con la primera respuesta y que no se crea las verdades de otras personas, que busque la suya propia, porque al final obedecemos mucho a lo que nosotros deseamos. Te pueden decir desde fuera, te quedarás coja, nunca más volverás a saltar, nunca más volverás a correr. Salto, corro, esquío, hago todo. De otra manera. Eso, que tenga claro cuál es su objetivo, que los sueños están ahí para cumplirlos y que trabajándolo siempre es posible. Y que aunque cueste, que hay malos días, hay días que no nos apetece salir a entrenar, siempre merece la pena. Que trabajándolo y teniendo claro cuál es tu objetivo, merece la pena. Mi consejo para todas las mujeres es que, a ver, no todo, querer no es poder, sino que es verdad que hay un trabajo de constancia, de mucha disciplina, de mucho sacrificio, pero se puede. Pero se puede. Me repito otra vez, todo es cuestión de actitud y de trabajar por ello, que no nos engañen, nadie nos va a regalar nada, va a ser un camino duro, pero yo creo que merece la pena, tenemos solo una vida y merece la pena trabajar y luchar por vivir la vida que quieres.